Bueno, Shabbat Shalom para todos los hermanos. Damos gracias a nuestro Padre porque Él es bueno. Y amados, ¿quién está gozoso? ¿Quién está alegre? Amén. 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 Están gozosos, están alegres, amados hermanos. Así que allá en casita también. Acá en Panamá, pues nos queda todavía un poco de tiempo para que comience la nueva semana. Amados, está al caer el sol de este Shabbat, ya se está poniendo. Vamos a comenzar el día 29 del noveno mes. Es decir, que mañana al caer el sol es posible que sea Rosh Chodesh, o si no, va a ser el día lunes, dependiendo siempre de las señales desde el pueblo de Israel. Amados Ajim, estamos estudiando la serie de fundamentos de nuestra Emuná y vamos ya por la tercera parte de lo que es el Brit Hadashá, lo que más se conoce como Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a quizás a tocar poco, ¿sí? Y vamos a dejar una cuarta parte, si el Eterno lo permite, para el próximo Shabbat, pero hoy vamos a adelantar. Y creo que dejamos unas preguntitas por allí en la clase pasada en el aire, ¿no? Pero vamos a hacer, primero vamos a leer una porción de la Escritura, Jeremías 3, 14 al 15. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros entendamos en los tiempos en los que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos proféticos y es muy importante cómo debemos nosotros abordarlos, cómo nosotros debemos entender estos tiempos proféticos y cómo debemos vivir en estos tiempos. No es como se decía en la religión. Siempre nos enseñaban, Cristo viene, y siempre se nos enseñó la desobediencia al Eterno implícitamente, quizás inconscientemente, ignorantemente, pero se nos enseñó a desobedecer, ¿verdad? Entonces, nuestra tarea es muy específica. Buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, anunciarles al mundo, hagan teshuvah, arrepiéntanse, vuélvanse, pero en obediencia. ¿Cómo van a ser esas personas? A través del conocimiento, de la palabra, de la sabiduría que el Todopoderoso está derramando en la tierra. ¿Sí? Adicionalmente, todo lo demás vendrá por añadidura. Dones, talentos, milagros, porque para eso son las señales. Pero por sobre todas las cosas, el conocimiento de la palabra es necesario. Dice Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 3, verso 14 al 15. Vuélvanse, oh hijos rebeldes, que yo soy su esposo, declara Yahweh. Aunque los he rechazado, los tomaré uno por ciudad y dos por clan, y los traeré a Sion. Les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y sabiduría. Amados hermanos, debemos entender que estamos estudiando un tema muy importante. ¿Qué es estar en la nueva alianza? ¿Qué es estar en el pacto renovado o en el nuevo pacto? Recuerden, hemos hablado de que no hay que mirar la escritura como se ha hecho en la religión. Una división de nuestra palabra, una división de la palabra de nuestro Padre, como si fuese otra forma, otro libro incrustado en el mismo libro. No, es la continuación de algo. Es la continuación de un pacto y de una alianza que nosotros debemos mantener vigentes y que debemos entenderla todo en contexto. Hay eventos muy profundos en torno a la comprensión de los escritos nazarenos. Nuestro Mesías no vino a hacer como muchos están enseñando el día de hoy, que fue un hombre que se levantó para un hombre revolucionario para hacer algo por un pueblo que estaba en opresión, que estaba en una esclavitud, y automáticamente libertó hasta cierto punto, hizo algo, y de esa manera todos lo siguen. No, no fue solamente así. Porque hemos tenido muchos mártires, muchas personas que lucharon por la independencia de los países, pero ese no es nuestro Mesías. Nuestro Mesías vino a ser algo más profundo, establecido por el Espíritu de nuestro Padre a través de la profecía, que se vino a cumplir con nuestro Mesías en sus tiempos. Entonces, hay que entender muy bien el contexto de la Escritura. Recuerden la regla de interpretación. El Brit Hadashá, los escritos nazarenos, no pueden interpretarse lejos del Tanaj. Tienen que tener su base, ¿qué? La Torá, obviamente, esencial. Los Salmos, los Tehilim y los escritos. Esa es la base para poder entender qué fue lo que vino a hacer nuestro Mesías. ¿Qué fue lo que predicó Shaul? Pero, amados, hay una riqueza. Lamentablemente en la religión se están perdiendo eso. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Cuántos son obedientes acá y allá en casita? Amén. 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 ¿Todos dijeron amén? Amén. Amén. Están preparados, amados. Allá en casita,
¿Quiénes son obedientes? Yo sé que todos los que están allá en casita también son obedientes. Entonces, amados hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos a entender las profecías bíblicas en base al Brit Hadashá. No es solamente algo que se escribió para recordar históricamente. No, es algo que tiene vida y que tiene vigencia y que es obligatorio para nosotros. Y sobre todo es obligatorio entenderlo, porque si no lo entendemos, vamos a estar inmiscuidos en religión. Vamos a estar allí involucrados en la religión. Por eso es muy importante entender las profecías bíblicas. En la clase pasada dejamos en el aire preguntas y vamos a recapitular en contexto. Y quiero que entendamos que el Brit Hadashá, el pacto renovado, viene a enseñarle al pueblo de Israel. Recuerden las palabras de nuestro Mesías. ¿Cómo fue su prédica? Hagan teshuva, arrepiéntanse. Eso es muy importante entenderlo en la perspectiva hebrea. ¿Qué es arrepentirse? Es dejar nuestras maldades y volvernos en obediencia a través de la Torá. No puede faltar ese ingrediente, porque si queremos obedecer al Padre conforme a nuestra manera de pensar, nuestra filosofía y nuestra doctrina, la que heredamos del mundo, entonces estamos mal. No, arrepentirse es volverse al Padre a través de su palabra, a través de hacer su voluntad, su Torá. ¿Sí? Entonces, la prédica de nuestro Mesías fue, hagan teshuva, arrepiéntanse, que el reino de Yahweh se ha acercado. Hemos hablado en otras instancias que es el reino de Yahweh. Cuando nuestro Mesías se va a la sinagoga y le dice, arrepiéntanse, le dice a los judíos, no le está hablando a gentiles, no le está hablando al cristiano, porque ni siquiera el cristiano existía, el cristianismo no existía. Cuando va y le dicen a sinagogas, el reino de Elohim se ha acercado, ellos no entendían que era algo allá en el cielo, ni nada por el estilo. No, se estaban entendiendo que las promesas de que uno que tenía los requisitos para heredar el trono de David y establecer la monarquía davídica aquí en la tierra, empezando por Jerusalén e Israel, había llegado. Y que ahora iba a comenzar la restauración de Israel. Para, como dice el dicho por allí, para buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad que sí? Entonces, los judíos que anhelaban la restauración de lo que dijo Kefa, de lo que dijo Pedro, ¿se acuerdan cuando él dijo que ha llegado uno, el cual va a levantar la sucá, la tienda, el tabernáculo, como lo dicen las versiones regulares, de David que está caído? Ha llegado uno que tiene esos requisitos, que va a completar esos requisitos para poder establecer el pacto hecho con David. Todas esas promesas, esas profecías se están cumpliendo. Y eso es el Brit Hadashá. El Brit Hadashá es, o el pacto renovado, es una serie de información profética en la cual nosotros encontramos una riqueza que nos enseña quién es ese individuo, como nosotros lo llamamos, como lo llama la escritura, el Mashiach, el consumador de nuestra fe, de nuestra emuná. Entonces, debemos entender muy bien qué es lo que estamos leyendo. Porque si nosotros pensamos que es algo, léase, no, esta es la Biblia, pero usted solamente va a leer del Nuevo Testamento, eso es lo que a usted le interesa. Lamentablemente, nos vamos a perder una riqueza muy profunda. Y no vamos a entender ¿qué significa el reino de Yahweh? Y ni siquiera vamos a pertenecer a ese reino. Y nuestro Mesías, ¿qué nos dijo? Cualquiera que lleve uno de estos muy pequeños mandamientos, los lleve por obra, y así lo enseñan los hombres, ¿sí? Se va a ser llamado grande en el reino, en ese reino que todos aspiramos a entrar. ¿Quién quiere estar en el reino mesiánico? Amén. Todos, ¿verdad que sí? Yo también. Yo quiero que mi familia y todo el mundo, dijo Shaul cuando le dijeron, Shaul, creo que mucho conocimiento te está volviendo loco. Y le dijo Shaul, yo deseara que tú tuvieses esa locura que yo tengo, en pocas palabras. Porque te estoy hablando de lo que representa esa puerta para que tú entres a pertenecer y a heredar el reino que está por venir. Y eso es lo que tenemos nosotros que mostrar. Enseñarle al mundo, nosotros somos una ventanita. El Amoshia es una ventana, yo soy una ventana, Eduardo es una ventana,
Todos las ajayot que están acá, el ajaguilá, todos somos una ventana. ¿Para qué? Para que el mundo entre a ver en nosotros el reino de Yahweh y su justicia. Van a meterse, imagínense ustedes que hay una ventana donde ustedes pueden ver un mundo maravilloso. Ustedes, y hay una pared muy grande, pero hay una ventanita y ustedes anhelan ver eso. ¿Ustedes se van a perder la oportunidad de verlo? No, ¿verdad que no? Si tienen la oportunidad. Claro que no. Nosotros para el mundo debemos ser esas ventanitas. Por eso nuestras vidas deben ir conforme a lo que predicamos, a lo que enseñamos. Debemos vivir en eso. Obviamente hay circunstancias, hay pruebas, hay situaciones. ¿Pero qué dijo nuestro Mesías? No teman. ¿Por qué? Porque yo he vencido. Y cosas más grandes que yo, ustedes van a hacer. Y si nuestro Mesías sufrió, si nuestro Mesías padeció en este mundo, ¿qué se espera de nosotros? Peloticas de barro que somos en este mundo, ¿verdad que sí? Ceniza y polvo, dijo Abraham. Abraham vino. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que nos transmite el Brit Hadashá, los evangelios. Y obviamente, los detractores de nuestra fe y los que niegan a Yahushua como el Mesías, ¿qué es lo que dicen? Vamos a hablar de nuestros hermanos judíos. El Shabbat pasado, en la clase pasada, dejamos varias preguntas en el aire y hicimos un ejemplo. Se nos presentan los hermanos judíos y ¿qué nos dicen? ¿Qué nos han dicho? Porque, y no solamente nuestros hermanos judíos, porque una de mi responsabilidad y la responsabilidad de Patrón Moshiach y la responsabilidad de cada uno de ustedes es que cuando nosotros enseñamos la palabra, estamos capacitando a un pueblo que debe estar preparado para toda buena obra. Tener conocimiento y no dejarse llevar por cualquier doctrina, por cualquier viento de doctrina, que no nos miren a nosotros solamente como testimonio de lo que predicamos, pero que solamente tengan que nosotros le enseñemos correctamente a las personas a mirar y saber quién es Yahushua, la persona de Yahushua el Mesías. Entonces, hoy en día tenemos detractores de nuestra fe, personas que nos dicen, ese no es el Mesías. Ese no es el Mesías, ese fue un gran hombre, fue un profeta, fue un maestro. Muchos se mofan, muchos que antes eran católicos, después eran cristianos evangélicos, incursionaron en otras religiones, después cayeron en el judaísmo, ya hoy en día lo niegan, ya hoy en día se mofan incluso de nuestro Mesías. Y entonces muchos que están cayendo ahora en yéndose no a nuestro padre, sino a nuestros hermanos judíos, terminan negando a nuestro Mesías. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que entonces están confundiendo a los indoctos. ¿Qué dijo Timoteo? ¿Qué le dijo Shaul a Timoteo? Que todo buen obrero no debe de ser una persona que, un indocto, una persona que no tenga la capacidad, tanto espiritual, pero por sobre todo las cosas intelectual, para poder defender la verdad. ¿Por qué? Porque, amados, muchas personas son espirituales, dicen ser espirituales. Pueden hacer muchos milagros, pero están en desobediencia. ¿Verdad que sí? De eso tenemos muchas evidencias. Entonces, hay que tener muy en cuenta, hay que tener en cuenta que debemos nosotros estar capacitados para toda buena obra. Pero se levantan personas que llegan y dicen, ese no es el Mesías. Dejamos esas preguntas en el aire de la clase pasada. Hicimos el ejemplo. Imaginemos a uno de esos varones o mujeres que hoy en día están negando al Mesías o que ya negaron al Mesías. Quizás hoy no nos va a dar chance de abordar mucho el tema del Brit Hadashá, pero vamos a dar unos ejemplos de lo que podemos encontrar en el Brit Hadashá acerca de lo que es la escritura, acerca de lo que son las profecías y acerca de por qué debemos entender claramente todos estos eventos para estar bien preparados. Nos dice, ok, muy bien, vamos a suponer que ese Yahushua que ustedes predican es el Mesías, vamos a suponer eso, pero está previsto en todas las escrituras que cuando venga el Mesías, ¿qué va a suceder? Acabaría para el tiempo de nuestro Mesías y para el tiempo también de hoy. Acabaría con el poderío de Roma, con el Imperio Romano. ¿Hoy predomina el Imperio Romano? Claro que sí. Más una parte religiosa que política.
porque el imperio romano se fraccionó. Hoy en día tenemos más un imperio religioso que político, como lo fue en los tiempos de nuestro Mesías. Pero si nos hacen la pregunta, si ese es el Mesías, ¿por qué todavía el imperio romano está aquí? Nos vuelven a hacer otra pregunta. Está previsto en la Torá y los profetas que cuando venga el Mashiach, acabaría con la muerte. Es decir, no habrá más muerte. ¿Tenemos muerte hoy? ¿Hoy se mueren las personas? Claro que se mueren las personas. Entonces nos hacen la pregunta, entonces, ¿cómo puede ser ese el Mesías? Está previsto, nos siguen preguntando, que cuando venga el Mesías, acabaría con la idolatría. ¿Hay idolatría hoy en día en el mundo? Claro que sí. Vayamos a cualquier lugar, ni siquiera a lugares de adoración, ni nada por el estilo, no. Vayamos a un supermercado, vayamos a una tienda, vayamos con cualquier persona que esté en la calle. ¿Hay idolatría? Claro que sí. Entonces nos vuelven a preguntar, ¿cómo puede ser ese el Mesías? Nos vuelven a preguntar, está previsto que cuando venga el Mesías, instauraría una era de paz y seguridad. Una era de paz y seguridad. Que se acabarían las guerras. ¿Hay guerras hoy en día? Claro que hay guerras. Entonces, ¿cómo puede ser ese el Mesías? Nos vuelven a preguntar. Está previsto que cuando venga el Mesías, recogería a todo el pueblo. Nosotros proclamamos a Yahushua como el Mesías. Pero ellos dicen, ok, pero está previsto que cuando venga el Mesías, va a recoger a su pueblo de entre todos los confines de la tierra, va a traer a todos los judíos que están dispersos a la propia tierra. Ustedes son Israel, bueno, porque nos dudan de nuestra nacionalidad, ¿no? Nosotros, eso es el celo de Judá, ese es el celo de Judá. Escúchame, ese es el celo de Judá. Pero, o sea que no ha recogido todavía, por lo menos judíos acá en Panamá. Nosotros somos judíos y estamos aquí en Panamá, vivimos aquí en Panamá. ¿Por qué no estamos en Israel? Si él es el Mesías. Ya va. Pero todo esto debe de cumplirse sin él morir. Eso lo enseñan y nos lo preguntan. Entonces, a esos hermanos o ex hermanos que han caído en estas preguntas, porque tienen razón. No estoy diciendo de que tengan razón de que Yahushua no es el Mesías. Tienen razón en preguntar lo que están preguntando. ¿Por qué? Porque entre muchos pasajes, le voy a leer el profeta Isaías, capítulo 11, del 1 al 13. Voy a tratar de ser rápido. Dice, pero un retoño brotará del tocón de Isaí. ¿Ya retoñó o no retoñó? Ya retoñó. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llama ese semaj? ¿Ese netzer? ¿Cómo se llama? Yahushua. ¿Sí? Un vástago germinará de sus raíces. El espíritu de Yahweh reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Yahweh. Percibirá la verdad debido a su respeto por Yahweh. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que perciban sus oídos. Así juzgará a los pobres con equidad y arbitrará con justicia a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará un país con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo habitará con el cordero. Le pregunto, ¿hoy puede habitar un lobo con el cordero sin que amanezcan solamente los huesitos? Y según las caricaturas, sin que se vea todo lo que son las chuletas de cordero y todo, no, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque el lobo tiene hambre y si tiene un cordero al ladito, no lo va a pelar, y me disculpa la expresión. El leopardo se recostará con el cabrito, pobre cabrito, si se lo colocamos a un leopardo en este momento, ni la piel quedaría buena. ¿Sí? El ternero, la bestia de presa y el engordado juntos, y un niño pequeño los conducirá, la vaca y la osa pasearán, es decir, caminarán juntos,
yo no me atrevo a colocarle una vaquita a una osa. Puede, si la osa recién comió, muy bien. Pero si tiene hambre, cuando llegue, o la mata para tenerlo para más tardecito, un bocadillo. Sus crías se recostarán juntas y el león comerá paja como el buey. Un niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. Sí, hemos visto muchos videos, los cuales niños en otros países les enseñan a tratar con serpientes, incluso venenosas. Pero yo no dejaría a mi princesa Rebequita al lado de una serpiente, para nada. ¿Verdad que sí? Yo sé que ustedes tampoco. Y un recién destetado extenderá su mano sobre el escondidijo de la víbora. Nada malo o vil se hará en todo mi monte sagrado. Hoy en día se hacen cosas malas en Jerusalén, en el monte Moriah. Claro, predominan las tres religiones más grandes del mundo: el cristianismo, el islam y el judaísmo. ¿Hay idolatría? Claro que hay idolatría. Porque la tierra estará llena de la devoción de Yahweh. La tierra está llena de la devoción de Yahweh. Bendito sea nuestro Padre que está recogiendo, sacando, levantando un pueblo entre las naciones. ¿Quién se siente parte de ese pueblo? Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial. Eres bueno. Y dice que la tierra estará llena de la devoción de Yahweh como las aguas cubren el mar. Pero eso no significa de que nosotros podemos estar aquí exaltando a nuestro Padre, pero en otros lugares cerca puede que no. Entonces, sigo. En ese día, el tocón de Isaí, que ha quedado en pie, vendrá a ser una bandera para todos los pueblos. Las naciones buscarán su consejo y su morada será honrosa. En ese día, Yahweh volverá a poner su mano para redimir a la otra parte de su pueblo desde Ashur, como también desde Mizraim, Patro, Cush, Elam, Shinar, Hamad y las costas del mar. Él levantará una señal para las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Yahudá desde los cuatro extremos de la tierra. Todavía tenemos a Israel esparcido. Yo soy Israel, ustedes son Israel. Pero también dice a los dispersos de Judá, nuestros hermanos judíos, si nos vamos ahorita acá a una sinagoga, están allí. Acá en Panamá, allá en los demás países donde ustedes están, allá amados aquí, hay todavía hermanos judíos morando en las naciones. No están en Israel. Entonces cesará la envidia de Efraín y terminará la hostilidad contra Judá. Efraín no envidiará a Judá, como está pasando hoy en día. Ni Judá hostilizará a Efraín. Hoy en día los hermanos que están saliendo de las religiones llegan a las raíces hebreas y ya quieren entonces utilizar talit, kipá, cuando eso es porque quieren verse judíos, porque envidian eso. No, son las vestiduras de un israelita. No, esas son las vestiduras de un judío. Y si tú enseñas eso al que tiene que utilizar eso, eso es judaizar, porque eso no es parte del mandamiento de la Torah. Eso es otro tema que queremos prontamente tocar. Y tampoco Judá no hostilizará a Efraín. No nos dirá, ustedes no son Israel, ustedes son unos cristianos. Todo esto tenía que cumplirse sin que nuestro Mesías muriera. Porque eso, ¿cómo hacemos nosotros para entonces defender eso? Esas fueron las preguntas que quedaron en el aire. Y hoy solamente las vamos a tocar quizás por encima, pero vamos a responder a ello, porque vamos a tratar de ver lo que está en el Brit Hadashá. Estos son temas para... Hay una riqueza enorme, sabrosa allí. Estos son temas para los cuales nosotros, créanme, a mí me apasiona ver detrás de cámara de lo que estaba sucediendo. Por eso hay series televisivas hoy en día, gracias al Eterno, que como que nos aportan cierta especulación, ¿sí? Y uno puede tener como una idea, ¿qué estaba pasando detrás de bastidores, detrás de cámaras? ¿Qué era lo que se estaba suscitando en esa forma? Entonces, ¿el Mashiach cumplió todo esto? ¿Se ha cumplido hoy en día? Muchos van a decir, no, pero lo que pasa es que él va a venir nuevamente. ¿En qué parte de la Escritura, en qué parte de los profetas y de la Torah,
se enseña de que él iba a venir nuevamente. Ya va, todavía no saquen ni las piedras ni los tomates. No estoy diciendo nada en contra de nuestro Mesías, obviamente. Cuidado, mira, Eduardo, con esa sandalia de la niña, no la voy a lanzar todavía. Espérese hasta el final de la explicación. ¿Sí? Obviamente, creemos en una segunda venida de nuestro Mesías. Y les invitamos a que ustedes vean en nuestro canal de YouTube. Hay tres enseñanzas de Yahshua Mashiach que se llaman las funciones del Mesías, su rol sacerdotal. Y estamos a la espera para preparar cuando ya vayamos o hayamos tenido más fundamentos y entremos al libro de Apocalipsis y entremos a ver ya con más fundamentos, entendimiento. Vamos a ver ahora su rol monárquico, su rol como rey, su nombre como rey. Entonces, ¿cumplió todo esto el Mashiach? ¿Todo esto está? ¿Todo esto lo podemos palpar hoy en día? No, claro que no. Entonces, la pregunta más lógica del mundo que nos hacen. Entonces, ¿cómo puede ser ese el Mesías? Y automáticamente aquellos que lamentablemente no se colocan a estudiar la palabra, a vivir lo que estudian, porque cuando se habla de escudriñar las escrituras, no es el ahí se va y lo interpreto a como yo siento, pienso y creo. Eso no es así. Eso no lo hace un estudiante, un discípulo serio del Mesías. No. Un discípulo serio del Mesías, ¿qué hace? Escudriña. Escudriñar es investigar, indagar, estudiar, meditar y vivir lo que se estudia y se aprende. Y pedirle en comunión con nuestro Padre en oración y ayuno al Eterno que nos guíe por medio de su poder, de su espíritu de santidad y que nos capacite para la buena obra, para edificar al cuerpo del Mesías. Anhelemos los dones, anhelemos todos los talentos del mundo, pero eso también requiere de esfuerzo, porque nuestro Padre, siempre lo he dicho, no es el genio de una botella. No pedimos sabiduría y automáticamente me sé toda la ciencia del mundo. No. Nos vienen las herramientas y la facilidad para aprender y entender. Sí, pero requiere de nuestro esfuerzo. Nos viene cualquier don sobrenatural, pero también requiere de que nosotros entrenemos nuestro cuerpo para poder saber utilizar esos dones a través de la palabra. No a través de como yo creo, pienso y siento. Porque esto no es de emoción. Esto es de gente determinada que está dispuesta a Shema, a escuchar para obedecer. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que entendamos que dentro, y aquí vamos con la explicación, y para que vayan soltando un poquito las piedras y los tomates y los tengan por allí, preferiblemente tomate, porque las piedras pueden doler un poquito más. Pero no, espérense hasta el final, yo sé que no la van a utilizar. Sí, me guardo los tomates para el final para llevármelo para la ensalada. Entonces, recuerden, amados hermanos, que dentro de lo que es el entendimiento bíblico, hay mucha profecía que no está escrita en la palabra. Eso es muy importante entenderlo. Ah, o sea, que lo que no está en la escritura, no, ya va. Había entendimiento, habían sabios, había personas que el Espíritu de Santidad les había ilustrado, les había guiado. Es más, estaba el entendimiento de que cuando viniese el Mesías, si el pueblo era digno, ¿qué iba a hacer? Dice que automáticamente iba a venir como rey, a venir como el león, a gobernar. Pero si el pueblo era indigno, él iba a venir como el Mashiach ben Yosef, como el Mesías sufriente. ¿A qué? A purificar primero al pueblo. A unir primeramente al pueblo a través de un sacrificio para después gobernarlo. Pero ¿qué sucede, amados? ¿Qué hizo nuestro Mesías? Nuestro Mesías vino primero. Tan tarde como ayer, un querido me estaba preguntando acerca de eso. Yo estaba respondiendo en la medida de lo posible. Yo le comentaba ciertos eventos que sucedieron en las vidas de esos grandes hombres y mujeres de la palabra son símbolos. Imaginemos a Yosef, el hijo de Israel. ¿Qué sucedió con José? A José lo traicionaron sus hermanos, ¿verdad que sí? Después,
Cuando nuevamente sus hermanos acuden a él, él tenía una identidad totalmente diferente. No había olvidado sus raíces, pero se les presentó con una vestidura diferente, con un aspecto diferente, con un idioma diferente. ¿Y qué hizo José, Joseph? Ben Israel probó a sus hermanos para ver qué había en sus corazones. Y después que los probó, ¿qué hizo? Se les reveló realmente cómo era. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando vino nuestro Mesías, ¿él fue traicionado? Claro que sí. Él fue traicionado no por todo el pueblo, pero sí por los gobernantes de ese pueblo. Dice la Escritura, a los de su propio oficio vino, mas los suyos no lo recibieron. No a todo el pueblo judío de ese tiempo, porque estamos hablando de judíos mayormente. Porque eran miles los que lo seguían. ¿A cuántos alimentó en una ocasión? Y después a 5,000. ¿Y después a cuántos más? Sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que eran miles de judíos. Y él no salió de las fronteras de Israel o de Jerusalén o de sus entornos, excepto para Samaria. Es decir, que estaba tratando con israelitas, con judíos. Es decir, que el pueblo lo amaba. ¿Cómo no amar a aquel hombre que sanó a mi hijo, que resucitó a mi hija, que resucitó a mi hijo, resucitó a mi hermano? ¿Cómo no amar a ese que sanó a esta mujer, a mi mamá, que tenía 12 años con el flujo de sangre? A ese que, ¿cómo no amarlo? Bueno, Kefa no lo amó por un tiempo, le sanó a su suegra. Eso es un chiste, disculpen, amado, pero tenía que tratar de sacarle una sonrisa. Pero recuerden, amados, aquí que el pueblo seguía a nuestro Mesías. Entonces, ¿qué hizo nuestro Mesías? Él vino a probar el corazón del pueblo. Amados, lo primero que hizo nuestro Mesías tenía un plan principal. Él venía a cumplir todas estas profecías. Pero si el pueblo no era digno, él no iba a estar como rey, sino él tendría que primero venir a colocar un ingrediente principal para poder que el pueblo se purificara. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Mesías sacerdotal, hablamos de algo muy importante. Es más, también tuvimos varios temas acerca de lo que es el pecado y la expiación a través del Mesías, que les invito también a que no se lo pierdan. Porque hay algo que evita que una persona pueda entrar al mundo venidero. ¿Qué se llama eso según la Torá? ¿Qué es lo que evita? Porque, a ver, si una persona roba, la Torá tiene provisión para perdonar el pecado de robo. Si una persona difama, si una persona hace algo indebido, hay provisión en la Torá para perdonar esos pecados. Pero hay algo que la Torá no puede perdonar. ¿Cómo se llama eso? Pecados de muerte. ¿En hebreo cómo se llaman? Peshaim. Por eso es que dijo el Sharia, y todo lo que en la Torah ustedes no encontraron perdón, en él les son perdonados todos los pecados, aquellos que le creen, ¿a quién? A Elohim, que lo envió para hacer algo que la Torah no podía perdonar, los pecados de muerte. Entonces, ¿Cómo imagínense que nuestro Mesías hubiese instaurado el reino cuando vino? Todos quedamos por fuera. Nómbreme un pecado de muerte. La idolatría. La idolatría. Un pecado de muerte. En la Torá, ¿qué es el dictamen de la Torá para ese pecado? La muerte. Pena capital. Muerte. Violación de Shabbat. Un pecado de muerte. ¿Nosotros nacimos guardando el Shabbat? No. Adulterio, fornicación, secuestro, asesinato. Todos esos pecados, la Torá dictamina pena capital, muerte. Entonces, si la Torá es la medida para entrar en el mundo venidero, ¿cómo gobernamos? Porque el pueblo de Israel se llama para gobernar, para ser jueces de la nación. Porque obviamente van a entrar los justos también de las naciones, pero van a ser reeducados allí.
Si ustedes tienen mucha hambre y no han comido en varios días, y yo llego acá con un pollo así relleno, kosher obviamente, con todos los tomates allí bien preparadito, y le digo, ustedes miren este pollo, qué sabroso se ve, y ustedes están esperando comerse ese pollo, ¿verdad que sí? Yo le digo, no, pero déjenlo ahí, eso no es para ustedes. ¿Qué gracia tiene de que yo lo presente? Si viene nuestro Mesías e instaura la edad mesiánica, nosotros vamos a estar como viendo ese pollo. ¿De qué nos sirve tener la edad mesiánica si no vamos a poder entrar? ¿De qué nos sirve si hay un pecado que la Torah no me puede perdonar? Que el Todopoderoso no me puede perdonar, porque la Torah no da provisión. No hay provisión para perdonar ese pecado. ¿Cómo hago? Entonces, tenía que venir nuestro Mesías primero a ver cómo estaba el pueblo, a ver si tenían el corazón para reconocerlo sin necesidad de que él dijera, yo soy el Mesías. ¿Cómo lo demostró él? Por medio de sus obras. Pero recuerden, amados, para ese tiempo era un suicidio político decirse que alguien era el rey, porque decirse que era el Mesías, ojo, no es pecado en Israel ni a través de la Torá decir que alguien es el Mesías. No, eso no es pecado. Tiene que probarlo. Tiene que demostrar que él es el Mesías. Eso se prueba. Ah, ¿tú te crees el Mesías? Muy bien. Cumple estos requisitos y ya veremos. Decir que alguien es el Mesías no es pecado. Ojo, no estoy hablando de cuánto charlatán que se ha levantado hoy en el mundo para decir que él es el Cristo reencarnado, el Cristo resucitado, que ahora miren, que ahora se casó con María Magdalena, y todo lo que hoy, que la mujer que ahora Cristo resucitó, bueno, reencarnó en una mujer y ahora es la Crista, no sé cómo le pueden llamar ahora, porque eso ha sucedido en Colombia, en otros países, reciente. Así que no estoy hablando de ello. Estoy hablando del pueblo de Israel. Entonces, eso se tenía que demostrar. Ok, pero el problema de toda la situación política que había para el tiempo de nuestro Mesías opacaba el entendimiento profético y espiritual de las personas. Muchos sí lo reconocieron. Pero, amados Sahim, a ver, nos preguntan. Si hay hambre, si, ¿por qué hay hambre todavía? ¿Por qué hay idolatría? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay guerras? Si él es el Mesías, y supuestamente él es el Mesías, ¿por qué entonces hay todo esto? Ahí es donde nosotros debemos entender lo que relatan los evangelios, lo que relata la Besorá. ¿Cómo nosotros podemos responder ante esto? Y incluso nuestros hermanos judíos, en los mismos sabios que aparecen en el Talmud, aparecen en los Midrashim, en toda esa literatura judía, aparece la interpretación de Maimónides, Rambán, Rashbam, de todos ellos, de que cuando viniese el Mesías, debía de hallar un pueblo digno para poder instaurar el reino aquí en la tierra. Si no, no podía instaurar el reino por la condición espiritual del pueblo. Eso lo enseñan los mismos maestros. ¿Qué hizo nuestro Mesías? ¿Qué hace? El ejemplo es muy burdo. Disculpen ustedes la comparación. Nada que ver a 1000 años luz. No, 10,000 millones de años luz. Pero ¿qué hace un político cuando quiere ganar votos? Cuando quiere ganar el... Sale a hacer campaña. ¿Verdad que sí? Medio pintan las calles, acomodan un poco, llegan abrazando a todo el mundo, a los niños le dan besitos, los niños salen llorando porque... ¿Entiende? Los niños son inocentes, pero perciben, ¿no? Solamente somos nosotros los que a veces caemos en la ingenuidad, el tropezarnos nuevamente con la misma piedra. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué vino a hacer nuestro Mesías primero? Él vino a hacer una campaña para demostrarle al pueblo lo que él era capaz de hacer. Él creó un microclima donde él iba. Donde él iba, no había hambre. Porque ¿a cuántos alimentó con solamente unos panecitos y unos pececitos?
Y no a 1,000, a 2,000. ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿Y después a cuántos? A 9,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Con 2 esticas de pan y 2 esticas de pez. De pescados. ¿Qué hizo donde él iba? ¿Había enfermedad? Él sanaba donde quiera que iba. Le estaba demostrando al pueblo que él tenía esa capacidad. ¿Sí? Donde él iba, había la muerte. ¿La muerte podía permanecer? No. Talita, Kumi, levántate. Lázaro. Lázaro estaría a punto de explotarse por la descomposición que ya tenía. ¿Los demonios podían permanecer delante de nuestro Mesías? No. Él, a todos esos que esperaban un Mesías con todas estas cualidades, les estaba demostrando que él era capaz. Él tenía esa capacidad y tiene esa capacidad. Bueno, estamos hablando de lo que sucedió, ¿no? Él, donde él iba, él creó un microclima, pero él nunca le dijo al pueblo que él era el Mesías. Él que decía, no ha llegado mi hora. ¿Por qué? El plan A, el plan principal, era venir e instaurar el reino. ¡Wow! Me reconocieron si yo hacer tanta... ¿Por qué? Porque él nunca le dijo al pueblo que él era el Mesías. Un momento donde el pueblo vio, escuchó. ¿Qué poder tan grande emana de este hombre? ¿Quién puede hablar con tal autoridad? ¿Y qué hicieron? Vamos a hacerlo rey. Vamos a hacerlo rey. ¿Y qué hizo nuestro Mesías? Se les escabulló. Porque le dijo, esta gente está detrás de mí porque les doy comida. No han entendido lo que es el reino de Dios. Porque los gobernantes de ese tiempo, los líderes religiosos, ¿qué habían hecho? Habían dopado el entendimiento de las personas. Y solo unos pocos, Kadoshim, son unos pocos santos y santas, pudieron reconocerlo tal cual. Pero él no se les reveló al pueblo, porque él no vino a alardear de quién era él. Todavía tenían la desfachatez de preguntarlo, danos una señal, a ver de dónde vienes. Ay, todavía esta gente perversa no se da cuenta, ustedes son maestros de Torah, no perciben quién soy. Mire, no se le va a dar otra señal sino al profeta Jonás. ¿Estamos entendiendo? Él nunca dijo que él era el Mashiach. Pero al pueblo, pero sí a sus más íntimos, fue a los que él les dijo. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Se levantó Kefa y dijo, tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim. Y él se lo confirmó. Kefa, no te lo ha revelado a ti eso, ni carne ni sangre, es decir, ningún hombre. ¿Sino quién? Mi Padre que está en el cielo. Por su corazón dispuesto. Pero el pueblo no tenía el corazón de Kefa. Y aún así, todavía los discípulos más íntimos no entendían que porque nuestro Mesías vio cómo estaba el pueblo, no se podía cumplir el plan A. Y ya incluso se estaban debatiendo quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda, es decir, quién iba a estar como el ministro allí, no sé, de defensa, el ministro de allí al ladito, el vicecanciller, el vicepresidente del país. Y nuestro Mesías le dijo, ya va, eso no va a suceder, yo tengo que morir, porque este pueblo, mire cómo está. No, no, ni se te ocurra. No, mire, nosotros estamos coordinando a ver aquí quién va a ser el economía, el ministro de educación. Mire, incluso nuestro Mesías, dice el profeta Isaías, capítulo 42, del 1 al 4, dice,
Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu. Él les enseñará el verdadero camino a las naciones. No clamará ni gritará, ni hará oír su voz en las calles. No romperá ni un junco aplastado, ni apagará siquiera una mecha casi extinguida. Él traerá el verdadero camino. No se apagará ni desfallecerá hasta que haya establecido el verdadero camino en la tierra, y las costas esperarán su enseñanza. Es decir, que dice que él no clamará ni gritará. ¿Qué no clamará ni gritará? Que él es el Mesías. Porque a través de lo que él estaba haciendo, él estaba demostrando quién era. ¿Qué tenían los hermanos de José? ¿Qué tenían de él antes de traicionarlo? ¿Tenían qué? Envidia. Porque él era el favorito del padre, porque él tenía revelación de sus sueños, porque él era un muchacho intachable, porque él no engañaba a su papá, mataba un corderito y no, se lo comió un animal, se lo comió una fiera. No hacía marañita, como se dice, como decimos nosotros. Así sucedió con nuestro Mesías. Los líderes religiosos, ¿qué estaban teniendo? Envidia. ¿Qué es? ¿Cuál fue la traición de Judas? Porque nuestro Mesías, Judas lo traicionó, no lo traicionó. ¿Verdad que sí lo traicionó? Claro que sí. Pero ¿cómo lo traicionó? ¿Qué fue lo que dijo que era tan grave para que lo arrestaran? Y para no es que Pilatos haya sido un santito, ¿no? Como dicen por allí, no. Pero para manipular a Pilatos, los líderes religiosos de ese tiempo, esos envidiosos y corruptos, pero para manipular a Pilatos para que lo ejecutara. ¿Qué fue lo que dijo Judas que era tan grave? Lo que nuestro Mesías le dijo en la intimidad, que él era el Mesías. Porque eso él no se lo dijo al pueblo. Y decir que alguien es rey, porque el Mesías es sinónimo de rey, sin la aprobación de Roma, eso era un suicidio. Y Roma lo que menos quería eran levantamientos para ese tiempo. Ya, vamos a culminar con eso. Dígale que está a su lado, no te duermas. No se duerma. Estamos estudiando la palabra, ya casi vamos a culminar, amados aquí. Estamos cansaditos, la fatiga, el calor. Pero entonces, a ver, aún incluso, imagínense esto, amados hermanos. Aún incluso, ¿qué sucede? Aún Yohanan, Juan, el inmersor, Juan el Bautista, ¿qué hizo él? Él estaba esperando que todo lo que se esperaba que el Mesías viniera a cumplir, lo cumpliera. Es más, le voy a leer Lucas, capítulo 7, del 18 al 23. Dice, a Yohanan le informaron sus discípulos acerca de todas estas cosas. Entonces Yohanan llamó a dos de sus discípulos y los envió donde el maestro para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Cuando los hombres llegaron donde Yahoshua le dijeron, Yohanan el inmersor nos ha enviado donde ti para preguntar, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? En aquella hora Yahoshua sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Luego respondió y les dijo, vayan y háganle saber a Yohanan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Feliz el que no se ofende conmigo. Aún Yohanan quería que nuestro Mesías le hablara directamente. Pero como estaba profetizado, nuestro Mesías no lo dijo de esa manera. Solamente a su círculo íntimo. Y eso sirvió para que Judas lo traicionara. Pero miren que lo que sucedió, que nuestro Mesías
vino a mostrarse. Yo, el Eterno, el Todopoderoso, me ha dado esta capacidad para implantar el reino mesiánico aquí. Pero ¿qué sucedió cuando empezó a hablar y ver la corrupción, la envidia y la maldad de los líderes religiosos? Rápidamente, Mateo 23. Vamos a leer Mateo 23. Los escribas y los fariseos, yo se los voy a resumir. Los escribas y los fariseos enseñan con la autoridad de Moshe, así que todo lo que él les diga, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Y empieza a hablar nuestro Mesías en contra de los escribas y fariseos. Ellos atan cargas pesadas y difíciles, hacen todas sus obras para que la gente los vea. Les gustan los primeros asientos, que los saluden en las plazas. Tampoco, ajá, dice, y más adelante en el 12, porque el que se enaltece lo humillarán, y el que se humilla lo enaltecerán. Pobres de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque encierran el reino del cielo a la gente, pues ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Pobres de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas, y como disfraz, hacen largas oraciones, por eso recibirán una condena mayor. Está hablando con los líderes del pueblo. Hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran, lo hacen dos veces más digno de crematorio. Ciegos, si uno jura por el santuario, no significa nada. Pero si jura por el oro, el santuario queda obligado. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante? ¿El oro o el santuario que santifica el oro? También ustedes dicen, si uno jura por el altar, ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar? El 20, pues el que jura por el altar y por todo lo que él está sobre él. Y el que jura por el santuario y por aquel que habita en él. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, acerca del diezmo. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, dice el 24. El 25, dice, hipócritas, porque limpian por fuera el vaso del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. 26, fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso, para que también el exterior quede limpio. Porque se parecen a los sepulcros blanqueados. Tremendo insulto le estaba dando a los líderes. Más adelante dice, porque por dentro están llenos de hipocresía y de violación de la Torá. El 29, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la matanza de los profetas. Así también, así dan testimonio contra ustedes mismos, que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Bueno, pues concluyan ustedes la obra de sus antepasados, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condena del crematorio? Dice el 34, y aquí les voy a leer más parejo, dice, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán y ejecutarán en maderos, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Jebel hasta la sangre de Zeharía, hijo de Berjía, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. En verdad les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Miren el lamento que hace nuestro Mesías. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Miren, su casa les queda desierta. Y miren lo que dice el 39. Después de haberles dicho esto, de la razón, le da la razón por la cual no va a poder instaurar, ya les dijo la razón, porque ustedes están impuros, ustedes son unos transgresores de la Torá. Si yo instauro el reino mesiánico, en este momento, todo Israel se pierde, y si se pierde Israel, se pierden las naciones. ¿De qué me sirve instaurar ahorita el reino mesiánico? No puedo. ¿Qué les dijo nuestro Mesías? Porque les digo
que no volverán a verme hasta el día en que digan Baruch haba b'shem Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Aleluya. Cuando nos pregunten estas cosas, ¿qué les vamos a decir? Les vamos a enseñar, le vamos a decir, nuestro Mesías les demostró, él tenía toda esta capacidad. Pero el pueblo no lo aceptó. No tanto el pueblo, los líderes religiosos de ese tiempo, así como ustedes, no lo han aceptado todavía. Pero él demostró que tenía esa capacidad, porque ningún varón, ninguna persona en todo Israel hizo tantos milagros y señales como lo hizo esta persona, que ustedes niegan como el Mesías. Y él murió, sí. Ah, vio, ahí falló todo, ¿no? Ya va. Pero hay algo mayor que lo elevó al título del Mesías. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que lo vindicó en su lugar? La resurrección. Por eso vamos a tener un tema hablando de la resurrección del Mashiach. Porque es tan importante entender la resurrección del Mashiach. Y dejar de verla como esa resurrección católica o cristiana que lamentablemente no se entiende el trasfondo profético. Porque la resurrección, el Mesías pudo haber hecho todos esos milagros, todas esas señales, pudo haber enseñado, pero si no hubiese resucitado, por eso es que hay que entender la resurrección de nuestro Mesías. Porque si no, fue un profeta, fue grande, fue un maestro de Torah, pero no puede ser nuestro intermediario. Y como dijo Shaul, comamos y bebemos y bebamos que mañana moriremos. Cerremos todo esto y vamos a hacer y deshacer porque no hay salvación. En vano es nuestra fe. Por eso hay que entender bien el aspecto de la resurrección. Por eso, hermanos aquí, amados hermanos, nosotros debemos entender que a través del Mesías se nos ha dado algo tan magnífico que no podemos dejar pasar y no lo podemos ver como un simple hecho que hemos absorbido de la religión. Debemos entenderlo con más profundidad y con veracidad. Porque ¿qué le dijo Shaul a los hebreos? Ustedes ya eran para que fuesen maestros. Muchos tenemos más de 10, otros más de 5 años, otros 3, 4, 10, 20. Y aún todavía no hemos entendido bien las escrituras. Y ese mensaje debemos tomarlo para nosotros. Ya era para que fuésemos maestros. Ya era para que estuviésemos comiéndonos el mundo. Pero, ojo, las situaciones están. Los problemas están. ¿Verdad? Pero cuando nosotros tenemos certeza, conocimiento y profundidad de las escrituras, nos va a ayudar a sobrellevar todas estas situaciones. Y andar en shalom en medio de la tormenta. Aunque un ejército acampe en contra de mí. ¿Quién tiene temor hoy? ¿Ustedes tienen temor? Vamos, aquí en acá muy poco dijeron que no. Posiblemente hay algunos que estén acá con mucho miedo. ¿Ustedes en casita tienen temor? ¿Quién tiene temor acá? ¿Quién tiene temor del enemigo? ¿Del mundo? ¿De la economía? ¿Del problema? ¿Quién tiene temor? Nadie. No debemos tener temor. ¿Por qué? Porque Él ha vencido. Porque nuestro Padre sabemos que está con nosotros. Porque nuestro Padre tiene el poder para ayudarnos. Pero si nosotros no aprendemos a conocer toda la Escritura y estos eventos tan maravillosos que están en el Brit Hadashah, los tocamos por encima. Si no aprendemos a entender ese trasfondo, ya, wow, qué riqueza. ¿Qué riqueza podemos encontrar en las Escrituras? Mucha. Yo me deleito cada vez que voy entendiendo más la palabra. Y me da a entender la maravilla de quién es nuestro Padre, de quién es nuestro Mesías, de ese ejemplo tan maravilloso de sumisión, de obediencia, de amor, de entendimiento, de sabiduría, de poder, de autoridad. Yo anhelo tener todo eso. Una envidia kadosh, vamos a decirlo. ¿Pero qué dijo nuestro Mesías? Ustedes van a hacer mayores cosas que yo. Entonces, ¿por qué debemos tener temor si ahí están esas promesas? ¿Por qué debemos tener angustia? ¿Por qué debemos estar despavoridos?
¿Por qué no salir a comernos el mundo? Pero no de a raticos. No salir de ahorita. Ah, estoy energizado. Y ya mañana tengo que tomarme 2 o 3 cafés espirituales para otra vez volver a despertarme. No. Ustedes saben que me gusta el café. Sí, ¿verdad? Lo han visto mucho por ahí. Por... Ok. No. No, eso no es así. Cada vez que nosotros entendemos más a nuestro Padre, que nos acercamos y vemos, empezamos no en el peshad, no, empezamos ya con el remés, ya con el drash, ya vamos al sot, ya vamos a la profundidad de las escrituras, ya nos empezamos a dar esos manjares ricos de la palabra. Y los que no han entendido qué es el peshad, qué es el remés, qué es el drash, qué es el sot, les invitamos a que vean las clases anteriores, los fundamentos de nuestra emuná, que están allí en el canal de YouTube. Reglas de interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque nos va a dar un banquete que nos va a alimentar. ¿Para qué? Para estar más preparado cuando venga la adversidad. Alimento sólido. Alimento sólido. Y no lechita. Porque ya deberíamos de ser maestros. Una persona que conoce al Padre, una persona que conoce a su Mesías, no se deja mover tan fácilmente por la situación. No se opaca, porque el problema, la persona sabe que el problema no es más grande que su creador. Cuando una persona entiende cada vez a su Mesías, a su Salvador, a su Joel, a su Redentor, no se deja llevar y dice, ay, la situación económica. La falta de trabajo, la falta de provisión, la falta de salud. Hace unos días estuvimos hablando, y para el próximo jueves vamos a estar dando un llamado a las naciones del viaje en el desierto. Le invitamos a que no se pierdan el primer tema. Vamos a estar hablando del segundo tema. Cuando conocemos quién es el Padre, quién es su Hijo, y empezamos a entender esta riqueza de la que hay de Brij Hadashá, no, ni siquiera, ojo, tenemos que entender el Tanaj para poder entender el Brij Hadashá, para poder entender a Shaul, para poder entender a Kefa, porque Shaul abandonó su religiosidad judía y él dijo, todo esto lo he tomado por basura y ahora entiendo de lo que realmente le hablaba la Torá y los profetas. Porque yo estaba en contra de estos judíos que estaban traicionando la patria, según mi entendimiento. ¿Cómo van a proclamar a un Mesías muerto? Por favor, eso es en contra de la Escritura. ¿Cómo van a proclamar que este murió? Ese es un falso Mesías, entonces se murió. Ah, pero se lo confrontó nuestro Mesías. ¿Y qué sucedió? Dijo Shaul, ¿cómo hacen la? ¿Qué ciego he sido? Y lo colocó ciego. Y esas escamas, que cuando los interpretamos, fueron esas escamas espirituales que él tenía, les enseñó a ver quién realmente era el Mesías. Y pudo entender a través del conocimiento de la Torá, a través de los profetas, a través de los escritos, pero con ese choque de frente con nuestro Mesías, que Él es nuestro Redentor. Por eso, amados, no debemos temer a la situación. Y cuando se nos presenten estas personas, que este tema lo vamos a profundizar, vamos a hablar quizás con un poquito más de alimento más sólido, pero es necesario entenderlo, porque todavía a veces venimos con la mentalidad de la religión y vemos a nuestro Mesías así, encapsulado, como nos enseñó la religión. No. Entendamos que en la riqueza de las Escrituras, aunque en las Escrituras hay una gran riqueza, y que nosotros ya deberíamos de ser maestros. Vivir en santidad por sobre todas las cosas. Pero si no entendemos quién es nuestro maestro, quién es nuestro padre, ¿qué va a pasar con la situación? Ojo, vamos a estar afligidos, vamos a tener la aflicción. Claro que sí. Dios nuestro Mesías, en el mundo ustedes van a padecer. Y nadie padece con una sonrisa, pero rápido nos acercamos al Padre. Padre, te doy gracias, porque tú me estás procesando y para adelante voy. En tu nombre y por los méritos de tu Hijo. Pero no podemos dejarnos amedrentar ni del enemigo, pidiendo discernimiento del Espíritu de nuestro Padre para detectar cuanta falsa doctrina haya
Y cuando hermano y hermana me están hablando de otra cosa que no tiene que ver con la palabra y que me están enseñando emocionalismo inédito. Por eso la escritura, entender las escrituras, madurar en las escrituras y vivir las escrituras es necesario. Porque si no, vamos a estar a merced no solamente de las doctrinas falsas y de cualquier aire de doctrina, sino también de la situación. Y, no, y vamos a estar colocando, reduciendo de tamaño, sacándole una reducción a esa fotocopia que es gigantísima, la vamos a estar reduciendo muy mínimo a la figura de nuestro Mesías. ¿A quién representa él? ¿Y qué hay detrás de todas esas profesiones? Entonces, amados, aquí hoy ni siquiera casi tocamos el tema. No lo tocamos. Eso fue la introducción. Pero, amados, yo les invito a que nos coloquemos, colóquense ustedes sobre sus pies. Vamos a hacer una pequeña oración. En este momento, ustedes también allá en casita, vamos a estar reflexionando. Levanten sus manitos, amados, aquí, y vamos a orar. Vamos allá en casita también. Vamos a darle gracias a nuestro Padre que está en el cielo. A ver, amados hermanos, ya estamos culminando. Yo les invito a que ustedes, cada uno de ustedes, igualmente estén allí en casa orando. Y si gustan, si se identifican con estas palabras que vamos a repetir en este momento, háganlas propias y pidamos a nuestro Padre que está en el cielo con un corazón dispuesto. Avinu Shevashamay, Padre nuestro que estás en el cielo, estamos desnudos delante de tu presencia. ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Si subiera al cielo, allí tú estás. Si a lo profundo de la mar hiciera mi escondite, allí me hallará tu mano. Todos estamos abiertos y desnudos delante de ti. Tú conoces nuestra historia. Tú conoces, oh Padre bendito, las buenas cosas que hemos hecho y también las cosas perversas que hemos hecho. Y nada te es oculto de ti. No podemos esconderte nada. Tú conoces el grado de relación que tenemos contigo. Y en este día nos has enviado un mensaje y nos has abierto una puerta. Nos has dado luz, una luz, y mostrando tus caminos. Nos has enseñado tu Torah. Avinu Shevashamay, tenga piedad de todos nosotros, sálvanos, límpianos, derrama agua limpia sobre nosotros, límpianos de todos nuestros ídolos, de todas nuestras idolatrías, quita el corazón de piedra y danos un corazón de carne, insufle en nosotros tu aliento para que andemos en tus caminos, guardemos tus mandamientos y los pongamos por obra. Avinu Shevashamay, te ruego que en esta hora extiendas tu mano de gracia y misericordia sobre nosotros, nos perdones todos nuestros pecados y nos des vida y pongas el nombre de cada uno de nosotros en tu sagrado libro y nos reserves una porción en el mundo por venir. Avinu Shevashamay, por los méritos de tus promesas, por tu gran amor y tu gran misericordia y por las promesas que diste a Abraham, a Isaac y a Jacob, por las promesas que alcanzaron a la vida de tu siervo justo, Yahushua HaMashiach. Concédenos esta tarde, esta noche, este inicio de semana, que todos podamos entrar en el mundo por venir. Quita de nosotros cualquier decreto malo que exista sobre nuestras cabezas, decretos de enfermedad, de azotes, de castigo y de maldiciones. Quítalo de nosotros, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Alcánzanos con tu misericordia y muévase sobre nosotros, concediéndonos una nueva oportunidad para servirte, para amarte, para andar en tus caminos y guardar tus mandamientos para gloria de tu nombre. Nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sopla tu aliento y concédenos en andar en tus caminos y conocer tus sendas. Transfórmanos de adentro hacia afuera, circuncida el corazón, la mente, la lengua, los sentimientos, y que podamos verte en toda la grandeza de tu gloria y conocerte en toda la extensión de tu santidad, grandeza y misericordia. Destruye toda obra del enemigo en nosotros, líbranos de todo tipo de enfermedades, de tumores y de plagas, y extiende tu mano de poder y de gracia sobre todos nosotros que estamos aquí oyendo tu palabra. Hazlo por la gloria de tu nombre, por tu gran misericordia y por los méritos de Yahushua, nuestro Mesías. Amén. Aleluya. 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 Vamos a rendirle un fuerte aplauso a nuestro Padre que está en el cielo. Vamos aquí, como dice la bendita escritura, en esto consiste, o este es el fin de todo discurso, es que teman a Elohim y guarden sus mandamientos.
En el nombre de nuestro Mesías Yahoshua, que sean muy bendecidos y que pasen una hermosa semana llena de bendiciones.